En el último Ditya Yam Bhajan, en Sadhu Sangha y Anartha Nivriti, si ustedes están realizando asociación de los cinco tipos de Vaishnavas, o directamente no lo están haciendo, o incluso solamente asociación por libros. De esta forma, en estos libros, si estás realizando Bhajan bajo su guía, entonces habrá Sambandha Gyan, relación con Krishna, y muy prontamente vas a deshacerte de las cosas indeseables como la lujuria, la ira, la codicia o los deseos materiales, la gratificación sensorial. Y gradualmente todos se irán eliminando. Si estás cantando el santo nombre, leyendo los libros, y siempre con el sadhu, o te estás durmiendo, pero no tienes desapego de la lujuria, codicia, no hay ninguna inspiración para el bhajan, entonces debemos saber que hay algunos vacíos. Y debemos tratar de reparar todos estos vacíos. De otra forma, nos tomarán miles y miles de vidas. Entonces, Bhaktivinoda Thakur ha dicho todas estas cosas. Y yo les estoy diciendo a ustedes, no traten de saltar a la cima del árbol para ser una gopi. Al inicio les he dicho
de que eso va a sacar de raíz su bhakti. Ahora él está diciendo, aquellos que tienen una determinación, una fijeza, tienen mucho gusto por el Shravanam, Kirtan y Smaranam. Primero, Anushriya de un guru fidedigno. Y luego Kirtan. Siempre están diciendo Harikatha. Siempre están cantando, haciendo el Nama Sankirtan. Algunos piensan que no es necesario hacer Nama Sankirtan. Eso es algo incorrecto. No piensen que la publicación o distribución de libros no es bhakti puro. Si uno no creyera en Nama Sankirtan, ¿por qué entonces Chaitanya Mahaprabhu con sus asociados haría también Naga Sankirtan? Y diría que cerraran sus libros y vengan conmigo. Y todos vengan aplaudiendo y deben cantar el Hare Krishna. ¿Por qué Nityananda Prabhu y Haridas Thakur fueron mandados para hacer Naga Sankirtan? ¿Por qué Bhaktivinoda Thakur comenzó Naga Sankirtan? Especialmente Prabhupada y Bhaktivedanta Swami Prabhupada hizo alrededor del mundo Naga Sankirtan. No piensen de esta forma. Simplemente es un malentendido sobre esto. No piensen así. Si no hay un centro, ¿cómo vamos a enseñar a otros? Esto es algo también que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha introducido. Entonces no debemos pensar que esto no es bhakti puro. El bhakti depende de tu pensamiento y tus deseos. Primero Shravan, y luego Kirtanam, y luego Smaranam. No hay gusto por otra cosa, otras ramas del bhakti, solamente esto. Especialmente en Kali Yuga, Archana y otras partes del bhakti no te van a salvar. Pero en Sadhu Sangha, en Shravan, Kirtan, en Smaranam van a salvarte de este mundo. Especialmente Chaitanya Mahaprabhu en Kali Yuga, debes hacer esto. Seguir los principios Vaishnava. No sean lujuriosos. Debes seguir tu deber, pero no apegarte a ellos. Krishna es solamente servido por Bhav. Si no hay humor, si no hay Bhav, si es solo por Archam, eso es inservible. Él quizás acepte tus ofrendas. Pero el Bhav no depende si las deidades están ahí o no. Especialmente en el futuro, va a llegar el día en que no vas a poder mantener una deidad contigo. Así como las personas de mentalidad demoníaca. Entonces, desde el principio, debes tratar de experimentar esto, tratar de realizarlo y hacer cantar y hacer Naga Sankirtan. Y hacer Kirtan. Solamente con mridanga y una melodiosa tono, así como él hizo ese Kirtan, muy lindo.
Si no es Kirtan, sino si está mirando a otros rostros de cómo, oh, ¿qué está pensando? ¿Qué hermoso Kirtan hago? Entonces, ese humor para Krishna se irá. Tú debes orar desde este principio. Oh, Krishna, yo soy tu sirviente. Oh, Nityananda Prabhu, debe ser misericordioso conmigo. Oh, Rupa, oh, Raguna. Debe ser misericordioso conmigo. Oh, yo puedo saber qué es Vrindavan, qué es Yugala Priti. De otra forma, yo no voy a saber nada. Entonces, de otra forma, serás desviado de todo esto. Entonces, traten de dar su energía, mucha energía en la adoración a la deidad. Entonces, esto no puede ayudarte mucho en Kali Yuga. En Dwapara, en Tetra Yuga, esto era importante. La adoración a las deidades. Oh, dame ornamentos. O dame estas preparaciones sabrosas. Deseo tener aretes de la nariz, así como Madan Mohan o Govindaji, Sakshi Gopal. Eso era en Dwapara. Like that, not for ordinary and first Kanishtha Adhikari Vaishnava, no for us. No, para eso, no para personas ordinarias, o para Kanishtha Adhikari. ¿Quién era él? We are not Haridas Pandit. Nosotros no somos Haridas Pandit. Hare Krishna Sevan, Sarasiki Bhav Krame Vayu. Si tú estás cantando y recordando y escuchando este proceso con Sambandha Gyan, abandonando todo tipo de anarta, entonces vendrá el Sarasiki Bhav. ¿Qué es este Sarasiki Bhav? Continuamente, así como la miel, uninterrupted. Ininterrumpido. Los pasatiempos de Krishna desde su nacimiento y otros, especialmente el Braja Lila, de la mañana hasta la siguiente mañana. 8. Escucha, voy a decirlo. Escucha. Esto vendrá automáticamente en tu corazón. Si eres sincero, si traes el prema a tu corazón, si tu guru también es fidedigno, si tú eres fidedigno, entonces vendrá. Si tú has dado tu corazón a otro o a cualquier mujer fea, oh, Krishna no vendrá, Bhakti tampoco vendrá. Porque es muy suave y dulce. Entonces vendrá ahí, cuando tu corazón sea así. Y en ese momento, también tu Siddha Swarup vendrá automáticamente. Incluso antes de que tú pienses de Siddha Deha, vendrá toda esta lila, todos los pasatiempos de Krishna. Esto es absolutamente cierto. Debes venir al proceso real, verdadero, y así prontamente tendrás esto. Si todos vienen de el proceso de Kirtan. Pero debemos tratar de eliminar todos nuestros anartas, todo tu mamata, posesividad. Debes quitar de las cosas materiales tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu posición, tu reputación, todo, y entregarlo todo a Krishna.
pero si quieres ambas cosas, tu gratificación sensorial y servir a Krishna, esto no es posible. Todos los devotos, no todos, pero la mayoría, tienen deseos por todas estas cosas, pero aspiran a tener este bhakti puro. Pero deben ser cuidadosos. Cuando yo veo eso, yo no puedo controlarme, no quiero ver siquiera sus caras de las personas lujuriosas. Sé grihasta, no hay problema. Pero un grihasta bhakta puro, no yendo con las prostitutas, yendo de todos los lugares. Mahaprabhu también aceptó una posición de sannyas. Él no podía. Krishna Das Kala y Chota Haridas, él no podía tolerar eso. Tú siempre debes recordar Chota Haridas y Mahaprabhu. No había falta en Chota Haridas, pero para enseñar a otros hizo este pasatiempo. Incluso si has dejado a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu posición, tu casa y todo, pero es algo muy difícil de dejar tu propio, tu pratishta. ¿Pratishta qué significa? El deseo de prestigio. Es muy difícil. Ellos no están diciendo así. Es muy raro, muy raro. Si dejas tu pratishta así, si vendrá inmediatamente el Krishna Prema, todo depende del humor, del Trinada Pisu Nichena, de la humildad. Entonces es algo muy difícil. Srila Raghunatha Goswami ha explicado. ¿Qué es lo que hacemos? Roba tu alma y tu bhakti, tu pratishta. Te atraerá como una prostituta. Atrae a Ayamil en su vida pasada. Y todo lo perdió. El prostituta no significa solo una mujer. También significa un hombre. En la mañana temprano, a medianoche, a mediodía, madhyam, en la tarde, hay tres tipos de tarde. Debes cantar el nombre y abandonar todas las cosas indeseables. Aquellos que siguen este tipo de proceso del bhakti, entonces vendrá así la misericordia de Krishna y será liberado de todo tipo de anartas, de aparadas. Entonces aquellos que vayan a tomar el refugio de Sadhu Sangha y siempre cantando el Krishna Nam, así como les dije en este verso, tan namarupas, entonces muy prontamente todo tipo de cosas indeseables anartas se eliminarán y vendrá el Nishta. Y en la mañana,
¿Qué es lo que deberías hacer? You should chant. Debes cantar. Hello. Solo. One pointed. Con una mente indivisible. Remember these sweet pastimes. Y debes recordar los pasatiempos dulces de la mañana de Krishna. And chintite, chintite bhave, y por recordar, encantar y recordar esos pasatiempos que les he dicho, que les he explicado, este es el verdadero sadhan. Debe haber un objetivo de que yo desee obtener bhav. Rati. Entonces será llamado sadhana. De otra forma, no. Entonces, ¿cuál es el lila de la mañana, de los pasatiempos de Krishna por la mañana? Después de terminar el Nikunja Lila, Radha y Krishna retornan a sus casas. Krishna retorna a Nanda Baba. Y Radhika a Javat. Y luego, antes de eso, cuando salen del Kunja, Srimati Radhika estaba durmiendo. Entonces vino Mukara. Ella es muy vieja y tiene una consideración especial por Radhika. Tiene mucho sneha, mucho afecto por Radha. Cuando ella viene, entra al palacio, ella dice, oh Nandini, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, nieta, o la nieta, no es algo visto. Esto es muy dulce, Nandini. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y entra y va para besarla y para acariciarla. Oh, estás todavía durmiendo, le dice. Oh, el sol ya se ha levantado, debes levantarte tú. Pero ella se maravilla. Oh, ¿por qué algunas vestimentas de Krishna están con Radhika? Y ella comienza a pensar, ¿por qué está sucediendo eso? Entonces, de una forma muy inteligente, Vishakha le dice, oh, vieja, has perdido tu inteligencia. No puedes ver que esta vestimenta es verde. Verde. Y que los rayos del sol son amarillos, dorados, y vienen. Y pareciera que sea pitámbar, pero no es pitámbar. Tú debes ver ahí, ve allá, y así inmediatamente cambiaron las vestimentas. Y luego, Shyamala Sakhi, Mukara viene diariamente a tomar darshan de Radhika y luego va a tomar darshan de Krishna. Algunas veces ella castiga, reprende a Krishna. ¿Por qué? Porque ella está inclinada mucho hacia Radhika. ¿Ustedes no saben? Su familia es su esposo. De ella está muy enfadado siempre. Su familia está en contra de la familia de Krishna y su hermano, todos están en contra. Entonces, ¿por qué vienes? Mi nieta,
va a ser criticada por todos ellos. Entonces, esto es solo para el pasatiempo, dulces pasatiempos. Y todas las sakis, todas Rupa Manjari, Rati Manjari, entonces dan un baño a Srimati Radhika. El agua de muchos tirtas, de Radha Kunda, Shyama Kunda, Pavan Sarovar, Manasi Ganga, de todos los océanos. Y todas comienzan a bañar, a masajear, a hacerle todo a Srimati Radhika. Y cuando ella está, después de tomar el baño, le ponen todo tipo de ornamentos, adornos. Ellas le ponen kajal, le ponen sindur, todo tipo de ornamentos, de joyería. Y mientras tanto, Kundalata viene, dice: Madre Yashoda, te está llamando, debes ir. Yo no voy a ir, dice. Incluso si mi suegra me dice que vaya, oh, no voy a ir. ¿Por qué tendría que ir? Responde Radhika. Pero ella desea ir. Y después de un tiempo, Kundalata viene y Radhika le dice: no voy a ir. Tú debes ir. Debes preguntar a mi suegra, soy favorable a mi suegra. Y entonces, pero Madre Yashoda tiene tanto oro, ornamentos para ti, para su nuera. Tú debes mandarla, si Purnamasi de otra forma dura. Entonces tal vez muera Krishna y toda la fortuna se irá. Entonces, debido a este miedo, debe mandarle a Radhika. Entonces ella solía cocinar allí. Y Madre Yashoda con Rukmini y con Purnima, con Mukhara, Ambika y otras, ellas hacen arti. ¿Por qué arti? Si hay Subal, Sidam, si están, son muy inquietos. Entonces ellos pelean entre ellos. Entonces pueden herir, hacer rasguños a Krishna. Y entonces ofrecen todo tipo de ofrendas. Esto es arti. Estoy tomando todo tu sufrimiento en mí. Entonces ese es el arti. El arti de Lalita Vishaka es de otro tipo. En otro humor. Pero Madre Yashoda hace en este humor. Entonces todos los artis no son iguales. Y luego Krishna, él va con todos sus sakas, él va a ordeñar a las vacas. Entonces todos los sakas ahí están jugando, saltando. De esta forma, Srimati Radhika, después de cocinar, y Krishna toma prasadam y toma un descanso. Y luego de ahí, Krishna va a pasar las vacas y luego Radhika retorna. Estos son bhaktas de alta clase. Estos pasatiempos vienen hacia él, así como una película, continuamente, uno tras otro. Entonces, eso será Swarasaki. Mantra Mai, ¿qué es eso? Significa que un devoto está haciendo smarana, está pensando solamente en un solo pasatiempo. Así como Yashoda, Damodar, y ahí termina su meditación.
Nosotros, Rupanugas, primero comenzamos desde Mantra Mai y así gradualmente incrementando llegar a lo espontáneo. ¿Cuándo sucederá esto? Solamente en el caso de Rati se has alcanzado. Y luego dirás todas estas cosas. Debe llegar algo de codicia espiritual. Yo sé que no cualquiera está cualificado para esto. Pero esto está escrito y lo digo. Así como lo digo como un suka, un pájaro, un loro. Entonces deben tratar de hacer esto. Y el tercer yam. En el bhajan. Primero viene Shraddha, Sadhu Bhajan Kriya Anartha Nibbiti. Y el tercero es Nishtha. ¿Qué es Nishtha? El Bhakti es de dos tipos. Anishtita y Nishtha Bhakti. ¿Puedes decir algo sobre Anishtita Bhakti? Madha Maharaj, di algo sobre esto. No, ustedes sí. Discuten así, que tú deberías hacer, tú deberías hacer. Entonces, Srila Gurudev me ha ordenado de que explique acerca de Anishtita Bhakti. Significa un Bhakti inestable. Entonces, el Bhakti inestable. Entonces, cuando hay uno está completamente con anartas, eso es anishtita. Desde ahí explica. Entonces, anarta y anishtita bhakti. Entonces, cuando el anarta se vaya eliminando gradualmente, vendrá el bhakti. Anishtita bhakti es de diferentes tipos. Vishwanath Chakravarti Thakur o nuestros acharyas previos han explicado en el Madhurya Kadambini de que Anishtita Bhakti es de seis tipos. Utsamai, Ganatarala, Uravikalpa, Tarangarangini, Visayasangara, Niyamakchama. First one is Utsamai. El primero es Utsamai. Full of enthusiasm. Lleno de entusiasmo. Just like one kid is going to school, así como un niño va a la escuela his teacher taught him, y su a for apple, maestro le enseña A de árbol, he learned all this y M de manzana y está muy feliz when aprendiendo las back, letras mother told, oh, my dear son, y cuando vuelve su madre le pregunta Oh, mi querido hijo, ¿qué has aprendido? Le dice, oh, soy un niño bueno. Soy un gran estudiante. El maestro me ama mucho. Y entonces al escuchar esto está muy feliz. Y posteriormente, cuando sus lecciones aumentan en dificultad, él no podía recordar otro tipo de letras. Entonces le pellizca sus orejas el maestro. Entonces él piensa, oh, my Dios mío, no voy a retornar el día de mañana. Él al principio estaba muy entusiasta y así bajó su entusiasmo. De la misma forma, en el Bhakti, cuando alguien toma iniciación de Gurudev, entonces Gurudev le dice, debes cantar mínimamente 16 rondas. ¿Por qué 16 rondas? Porque nuestro último objetivo es 64 rondas. Entonces, cuando tomas iniciación, en el primer día canta tantas rondas,
Y ni siquiera el próximo día ni siquiera puede levantarse para el Mangala Arati. Entonces el devoto mayor dice: oh, levántate por favor. Y el devoto dice: no, tengo dolor de cabeza. Entonces ahí vemos que el primer día está muy entusiasta y luego va disminuyendo. Luego es gana Tarala luego. Entonces, al principio tiene tanto entusiasmo y luego disminuye su entusiasmo. Es la indecisión. He tomado iniciación, ¿ahora qué debo hacer? Quizás sí, si estoy en los países occidentales, voy a debilitarme. Mejor me quedo en Mathura. Si no hago nada en Mathura, Premananda Prabhu está ahí tomando cuidado. Entonces puedo ahí llevar mi vida muy fácilmente. Pero si no estoy ahí, o si soy renunciado, o me vuelvo un hombre de familia, porque muchos asociados de Mahaprabhu en sus pasatiempos son hombres de familia. Pero también pero Bhaktivinoda Thakur en su Jaiva Dharma ha explicado que mejor ser hombres de casa, de familia, o de esta forma. Entonces, ¿qué debo hacer? Mejor es que me sea un hombre de casa, de familia. Pero de otro lado he visto a Swarup Damodar, Raya Mananda, personas son renunciados. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿debo abandonar la vida familiar e ir al templo? ¿Y quién va a tomar cuidado de mi familia? Mis hijos siempre vienen a mi regazo. Ellos con su lenguaje roto, mis niños, me hacen felices. Pero si voy, ¿quién va a tomar cuidado de mis hijos? Mis padres ya están muy mayores. No quiero mandarlos a un hospital. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Entonces, es un dilema. ¿Qué hacer o no hacer? Eso es vikalpa. Esta es la indecisión. La tercera está el cuarto. Taranga Rangini. Eso es pelear contra la gratificación sensorial. Entonces, hay cosas materiales, uno está peleando contra eso. O es una gratificación sensorial. Y al otro día dice: no voy a hacer gratificación sensorial. Esto es Vishaya Sangara. Y después, Niyama Chama. Significa Niya. Reglas y regulación. Reglas y regulaciones. Debo hacer esto, debo hacer aquello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Él no está capaz de seguir reglas y regulaciones. Así como, debo cantar mis 16 rondas y después de eso voy a tomar desayuno. Pero algunas veces sucede que no puede cantar siquiera una ronda. Ni siquiera. Entonces la regla está ahí, pero uno no puede seguir esa regla. Entonces él es vencido. Eso es derrotado por este Niyama Kshama. Eso es como mantener reglas y regulaciones. Taranga Rangini, ¿qué significa? Cuando has pasado todos estos estadios, uno que está haciendo bhajan, Vishaya, así como cosas materiales vienen a su mente, como olas,
Entonces vienen muchas olas, así como uno está cantando el Gayatri. Vienen cosas materiales. Conocí a esta persona que es tan linda. Oh, yo fui a ese lugar. O cuando está cantando tus mantras, entonces realmente, ¿qué mantra estás cantando si tu mente está en otro lugar? Algunas veces hay un debate. Oh, yo debatí allá. Bueno, y comienzas a sonreír. Entonces, aquellos que están haciendo bhajan, oh, y está sonriendo y dice, ¿por qué viene esa sonrisa? Porque he ganado a otra persona. Eso está viniendo en tu mente. En tu mente, en tu bhajan, eso es taranga rangini. Hay unos anartas ahí. ¿Cómo? Hare Krishna. Panchangambata rupam stativa sindhu kaya vacha. Purita hatpavana sohokasna lipvana nirendu. They are gone. But some more. Pero. Like Vikshep, Aprapatti and others. Así Vikshep y otras cosas. ¿Tú puedes decir? Panariye. Sakushal hai. Main toh aapko kal hi khoj raha tha. There are in the stage of anishtita bhajan. En el estado de anishtita bhajan. There are also five more. En anartha nivritti. Hay cinco obstáculos más que resisten al. First is loy. Primero es loy. Uno se queda dormido. Hay tres estados de quedarse dormido. Uno es, ustedes están familiares. Estás cantando tu japa en un lugar pacífico, silencioso, o tu gayatri, y luego estás en trance profundo, te duermes. Then, y luego, then, second time he will be during the lecture. Y segunda vez estás en una clase. Y el kirtan nos despierta durante la lección, la clase. Esa es una presencia de anartas. Y de unas impresiones o malas impresiones de nuestras actividades pasadas. Y finalmente, hay otros que se quedan dormidos durante el kirtan. Bueno, en el prasadam eso yo no sé quizás, pero también en el kirtan se quedan dormidos. Y luego está Vikshep. Vikshep means that distraction. Distracción. To easily become fácilmente distraerse por otras cosas cuando estamos cantando japa. Entonces hacemos prajalpa, conversamos mundanamente cuando estamos haciendo la japa. Estás cantando tus rondas, te pones a hablar, tengo que hacer esto, ¿qué tú crees esto? Cuando tú estás cantando, comienzas a conversar. Te distraes fácilmente y piensas otras cosas. Pratipati o ser indiferente. Incluso si uno no se duerma o no se distrae, algunas veces él va a ser indiferente. Va a pensar que en lugar de leer, voy a ir a ver una película. Entonces, incluso cuando haya un kirtan, va a pensar que no es tan importante que estar en el kirtan. Va a ser indiferente a cualquier cosa del Krishna Bhakti. Prasai means the tendency towards one's bad habits.
¿Qué significa eso, tener tendencia hacia tus malos hábitos? Tus malos hábitos. Murchit Kasai. Hay algunos trazos. Hay como esas malas cualidades como lujuria, ira, celos. No afectan al Mahabhagavat. Nirdut Kasai significa no hay trazo alguno de esto. O nosotros, pero nos enojamos, somos lujuriosos. Entonces debemos de controlar todas estas tendencias. Y finalmente, rasas. Queremos tomar placer y encontrar sabor. Entonces, cuando tenemos saliva, hay muy buen gusto. Similarmente, nosotros somos almas espirituales y no tenemos nada que ver con este mundo material. Hemos obtenido este cuerpo debido a nuestras malas actividades, nuestro cuerpo hemos obtenido. Entonces, ¿por qué debemos continuar en este camino? Debemos abandonar esto. Esos son obstáculos. Entonces, debemos abandonar todo esto, pero pensamos, oh no, voy a extraer hasta la última gota de este jugo del mundo material. Oh, entonces buscamos un poco de sabor, incluso en algún dulce, en alguna pastilla dulce. Algo más. ¿Quién puede decir? ¿Qué es eso? Hay algo ahí. Hay cuatro tipos de anartha. ¿Qué es? Anartha. Tú, en tu vidas pasadas, nacimiento pasado, has hecho todas actividades. Y ahora viene. El resultado se manifiesta y te vas a debilitar. Tal vez has venido de una familia muy aristocrática. Y así muy pronto tienes nombre y fama. Si viene esto, no vas a poder ser humilde. Y vendrá ese ego falso. Y entonces ahí vas a comenzar a criticar a otros. Si tienes alguna posición, entonces vendrá el humor de tamásico. ¿Cuál es? Generalmente no se toca a los devotos puros. Entonces, si viene de alguna forma, debemos ser cuidadosos. Aquellos que vienen de esa familia, pero son humildes, pero algunas veces nace esto otra vez. Así como las malas actividades, como el pecado. Viene la reacción. O tal vez tu padre muera. O quizás tu esposa te abandona. O quizás tu esposo te golpea. O viene alguna enfermedad muy grave, así como el cáncer y otras enfermedades quizás vengan. Eso es debido. No se estresen, no se perturben en ese momento. Traten de entender, recordar de este sloka. Lo que yo he hecho ahora está viniendo. Ahora tendré que saborear esto, quiera o no quiera. Porque dukkha y sukha, porque la felicidad o la miseria son hermano y hermana.
y vendrán. Bhakti uttam. Bhakti means pure bhakti uttam. Entonces, bhakti puro. Aparabhakti. Aparabhakti means karma mishra. Karma mishra. Ogyan mishra. Ogyan mishra. And that is not pure bhakti. Esa no es bhakti puro. Aropsida. Algo. So like. Así como. But not pure. Es un bhakti, pero no es puro. Es karma mishra. Y pero de ahí algo va a surgir. De que tu mente va a estar perturbada. It may come good or bad, vendrá algo bueno o malo. Pero no traten de envolverse en eso. Deben liberarse de eso. Y luego, si están criticando a los Vaishnavas, hay 10 tipos de Nama Parat. Entonces, ¿qué ocurrirá? Vendrá mucho más efecto. Eso debes saber. Si tratas de hacer vayan, debes tolerar. Para el futuro debes estar seguro de, y pensar de que no quieras ofender a ningún Vaishnava. Tal vez se vayan todas las ofensas y hay un trazo de olor. ¿Por qué debería tomar diksha? He dicho tantas cosas sobre esto, sobre el diksha. ¿Por qué debemos tomar diksha? Si uno desea hacer bhajan, bhakti, purificarse, uno debe tomar diksha. Sin diksha, no vas a poder tener ninguna relación con Krishna. En millones de vidas, no vendrá esa relación. Y tus anartas tampoco se eliminarán. Así como estamos hablando, diksha significa Divya Gyan, Krishna Tattva, Maya Tattva, todos los Tattvas, Radha Tattva, Prema Tattva. Entonces, eso vendrá por este proceso. Iksha, ya todo el tipo de anartas aparadas se eliminarán, se destruirán a través de este proceso. Sin esto, ¿cómo puedes entonces cantar y recordar? No podrá ser puro si no hay diksha. Entonces traten de explicar esto. Krishna vino y la Suprema Personalidad de Dios mismo vino y tomó iniciación. Chaitanya Mahaprabhu tomó diksha de Ishvarapuri. También Sri Ramachandra con Vashista. Nanda Baba también fue iniciado. Era diksha. Entonces, todo nuestro parampara, desde Brahma, desde otro. Hasta ahora, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él ha aceptado de Guru a Gaur Kishora Das Babaji. Él ha iniciado tantos, así como Bhaktivedanta Swami. Incluso él, Bhaktivedanta Swami Maharaj, no supiera qué es diksha, ¿por qué no paró de dar esto? Entonces no deben tener dudas sobre si no han tomado diksha, entonces mañana deben tomar diksha. Entonces de otra forma van a morir. Tal vez haya una pregunta. Dentro de estos anartas, ¿por qué cortarse nuestro cabello o la barba? ¿O por qué debemos hacer esto? No hay necesidad. Pero debes pensar, ¿por qué tu Gurudev sí lo hizo? Entonces, tú debes preguntarle, ¿por qué no sacarnos la barba o tener rastas? ¿Por qué no tenías? Chaitanya Mahaprabhu le ordenó
a Sanatan Goswami, debes estar limpio. Y él fue y se rapó y se lavó todo. Y cuando volvió, Mahaprabhu le dijo, viéndole a él, le dijo, oh Sanata, soy pobre. Pero tenía una vestimenta muy cara. O debes ir a tomar otra vez un baño en el Ganges. Y le dio este chadar a un mendigo. Intercambiaron sus vestimentas. Así estas vestimentas desgarradas, viejas. Tú me estás engañando, bromeando conmigo, le dijo el mendigo. Y entonces Sanatan le dio ese chadar nuevo. Y cuando retornó con esas ropas viejas, Mahaprabhu le abrazó. Entonces deberán seguir nuestro Guru Parampara. Y si deseas hacer bhajan y no deseas hacer todas estas cosas, todas estas de etiqueta Vaishnava, entonces será muy difícil que hagas bhajan. Si no puedes abandonar estas cosas, entonces ¿qué vas a abandonar por Krishna? Vino una vez a Mathura un capitán, un comandante del ejército más alto que cualquier, así muy alto, y era muy hermoso, y tenía un bigote así grande, así como 3-4 pulgadas, y así, de esta forma tenía el bigote, le llegaba hasta sus orejas el bigote, y su humor era así muy grave, muy sobrio. De una u otra forma él vino para venir a tomar el darshan de las deidades, y comencé a hablar yo con él y él estaba muy atraído, y entonces volvió una y otra vez al templo. Entonces él estaba tan influenciado que dijo, quiero tomar iniciación. Y entonces le dije, debes tú dar algo, algún pranami. Entonces él dijo, sí, te voy a dar. Yo preguntó, ¿dinero? ¿Oro? No, eso no. ¿Qué deseas? Y le dije, ahí está tu bigote. Y él le dijo, no, eso es muy absurdo. No puedo hacerlo. Y entonces le dije, pues en una balanza, y ponen esta balanza en un lado, tu bigote, y en el otro lado a Krishna. ¿Cuál es lo que vas a seleccionar? Y él comenzó a pensar. Sus ojos estaban abiertos. Y entonces así abandonó su bigote. Entonces se rasuró el bigote y el cabello. Sus esposas, sus hijos estaban llorando. Dijo, oh, ahora él se volvió un renunciante, un sannyasi. No voy a tener nada. Su bigote no va a crecer otra vez. Entonces, si no puede ser así, incluso después de la muerte, tu cuerpo vas a abandonar y nuevamente será polvo. No puedes dar esta cosa miserable, esta cosa podrida, de los bigotes, no puedes abandonar. Entonces, ¿cómo vas a poder proceder en Krishna Bhakti? Krishna no es tan fácil, el Bhakti no es tan fácil. Tú debes abandonar ciertas cosas. Así como Raghunath Das Goswami, desde su posición. Tenía una esposa tan hermosa, tenía posición, abandonó todo. Y fue a Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces,
si no tienes nada que dar, debes tener esta balanza tú también. Y en ambos lados. Y entonces en un lado tener bhakti y el otro, en el otro lado, ¿qué es lo que realmente deseas? Y ver cuál vas a escoger. ¿Quieres bhakti? Entonces vas a pensar que del que el parampara quiere, ¿qué quieres? El parampara va a saber qué es lo que tú quieres. Trinadapi sumichena tarorapi savishnuna amavina maladena kirtaniya sadai. Y entonces, si Nishtha viene, entonces este sloka se manifestará automáticamente y naturalmente, muy fácilmente, cantarás, recordarás y harás kirtan. Esta es la cualificación. No quiero yo perjudicar a alguien nunca, pero si alguien se siente perturbado por esto, oh, perdónenme. Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda.